Candy Candy en Una Historia Improvisada, narrada por su propio profesor de rap de Robocop Chayanne, Steymar Barón. Dios mío, fue impresionante, fue increíble. Y bueno, esta es una historia improvisada que me la ha estado pidiendo Lupita. Y entonces dirán, oye, pero ¿cómo Lupita te va a pedir una historia que tú no sabes ni de qué se trata? Yo no, en ese momento no sé ni de qué voy a decir. Ustedes saben que todo me lo invento. Pero bueno, ese es el ejercicio práctico. Lupita siempre me ha dicho que sería muy interesante que quisieran una historia de Candy cuando era niña, de su juventud. Y esta es la historia de Candice White Andre. Aquí va, a la una, a las dos y a las tres, llamada Candy Candy en Candy y la tierna infancia. Capítulo 1. Hace mucho tiempo, en una bella colina, estaba haciendo un clima bastante frío. Habían dejado en las puertas de una honorable casa, bonita, donde vivían dos personas maravillosas. Una señorita. Pero bueno, antes de eso habían tocado la puerta. Habían dejado a una niña muy encantadora. La habían dejado botada cerca de un árbol. La niña lloraba a pulmón vivo. Entonces, más lejos de ahí, habían dejado a otra niña hermosa, también llorando. Cuando las dos señoras llegaron, encontraron al primer bebé. Y supusieron que obviamente querían que alguien se hiciera responsable de esa criatura. Tomaron el primer bebé, que lloraba a pulmón vivo. Luego se dieron cuenta que había un bebé más allá, más al fondo. Pero era un bebé que no tenía las mismas agallas, no tenía la misma fortaleza, no tenía los mismos pulmones. La vieron más débil y pálida. Ese lugar al que habían recurrido estas personas sin saber si quién había sido el responsable de dar a estas dos chicas en adopción. El lugar era un orfanato. La señorita Pony y la hermana María. La señorita Pony fue pionera en esta incursión. Ella estableció con los pocos dineros que le quedaban, en lugar de vivir la vida lujosa que todo el mundo quiere vivir, de pensionada y viajar y descansar tranquilamente, ella decidió invertir en una pequeña fundación, el Hogar de Pony. Un lugarcito muy especial para todos estos chicos que no tuvieron el amor fraternal. Luego nos encontramos con la hermana María. La hermana María tiene una historia un poquito trascendental. Ella salió con varios chicos en su infancia. Esa historia no le pasa a todas las mujeres que son monjas. Amar a Dios sobre todas las cosas es uno de los mandamientos más importantes de la ley de Dios. Y hay quienes, sin necesidad de haber experimentado ningún suceso negativo, sencillamente deciden y se inclinan por la devoción al Señor Dios, de la cultura católica, cristiana católica. Entonces, tenemos a esta señora, la hermana María. Salió con varios chicos y el último le pagó demasiado mal. Muchas mujeres toman varias opciones. Hay unas que deciden volverse lesbianas simplemente por el rencor que pueden llegar a sentir por los hombres. Las aberraciones empiezan a aborrecer al sexo contrario, cuando no todos los hombres tenemos la culpa. Y de ahí, en generalizando, nace el feminismo y demás ideologías que simplemente intentan defender una causa propia.
como la hermana María, había tenido tantas malas experiencias con los hombres, se dio cuenta que el amor no era para ella. Pero esto simplemente era una parte de la filosofía de ella. Porque sencillamente pudo haber dicho, no, voy a seguir intentando hasta que llegue mi príncipe azul. Pero hay como quienes dicen que el príncipe azul no existe. Ella no quiso perseverar tanto y, como su familia siempre tenía una influencia religiosa muy poderosa, entonces ella, influenciada por su familia también, decidió tomar este camino, servirle no solo al Señor, sino también ser partícipe de esta fundación y atender a estos chicos hermosos, porque alguien en esta vida lo tiene que hacer. Como se ha dicho siempre, siempre hay alguien que realice alguna actividad. Somos un mundo grande, lleno de posibilidades. Alguien tiene que suplir una necesidad. Alguien tiene que estar ahí para llenar ese vacío. Así como su príncipe, Papa Soterrambomate Robocop Chechen, que está aquí narrando sus historias para que ustedes puedan escucharlas. Dios mío, tenía que haber un hombre que narrara a Candy. Dios mío, eso fue impresionante. De tantos canales con mujeres, hay un hombre. Dios mío, fue impresionante. Y bueno, este fue el camino que ellas eligieron. Porque no solamente alguien lo tiene que hacer, sino que es una obra grande que tiene una enorme recompensa en el cielo. Todo lo que tú hagas en la tierra, el amor de Dios está representado aquí con los hombres en la tierra. Simplemente uno debe obrar bien. No se está de acuerdo con las personas que van a una iglesia. Se lo pasan orando, pero llegan a su casa y son unas bestias. Hay que actuar. Hay que predicar y actuar. Como dicen por ahí, predica pero no aplica. Hay que aplicar. Teníamos a estas dos chicas. La señorita Pony todavía tenía 30 años cuando conoció a la hermana María. Había muy triste y ya estaba por emprender todo el capital que tenía para invertir su pedacito de cielo, ese pedacito de armonía para estos chicos. Se la encontró muy triste llorando, pero ella ya estaba contemplando la idea de convertirse en monja. Ella le dijo, ¿qué te parece si nos dedicamos a cuidar a unos niños en un lugarcito que quiero establecer? Ya compré el terreno, es muy pequeñito. Más adelante, ustedes saben que los van a intentar desterrar de ese lugar. Pero bueno, Candy fue capaz de ayudar a que no fuera posible que sacaran a la señorita Pony y a la hermana María de ese terreno, porque lo iban a demoler para hacer un centro comercial. Bueno, querían expandir sus tierras, hacer carreteras y demás. Pero nadie iba a hacer esa labor y ese espacio tan especial, tan maravilloso. Ya había sido adquirido por ella. Y en ese preciso momento, las tierras pequeñitas, un poquito más allá de la colina, una hermosa colina, una montaña, una elevación de tierra que tenía en su haber un árbol grande, muy, muy grande. Ellas contemplaron a esas dos criaturas, se dieron cuenta que una era de color, una era más blanquita que la otra. La otra era trigueña, de cabello negro. Los ojos eran como color café, pero era muy bonita. Pero la otra chica era más bien rubia. Tenía unos hermosos ojos verdes. No se le percibían las pecas, porque eso fue algo que empezó a descubrirse cuando tuvo 5 años. Entraron a los dos bebés. Uno lloraba y demandaba. Así que
La señorita Pony y la hermana María se sentaron en la sala y se dijeron la una a la otra. Señorita Pony, ¿qué debemos hacer? Hermana María, vamos a hacer lo siguiente. Todos los niños ya comieron, ¿no es así? Sí, señora, acaban de comer. Están ahorita reposando porque en un momentico vamos a enseñarles, pues vamos a enseñarles, ustedes saben, ¿no? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar, señorita Pony? No, esto. ¿Qué le vas a enseñar, hermana María? Bueno, no me digas que no tienes preparado lo que le vas a instruir a los chicos. Pues es que la verdad, nos estamos tomando sin metodologías ni nada. Trato de ir al ambiente de ellos. Mira, te voy a decir lo siguiente, señorita Pony. Dime, hermana María. Lo que pasa es que muchos chicos llegan con un nivel de cultura diferente, con un desarrollo mental diferente, con un nivel de conocimientos distinto, y entonces yo no puedo tomarlos a todos por igual. La verdad, en ese preciso momento estoy empezando a conocer a los chicos. Estoy empezando a descubrir cuáles son sus fortalezas y las estoy anotando en una libreta. Y cuando tenga todos los datos, voy a empezar a capacitar a uno por uno. Y después, vamos a hacer algo generalizado. El conocimiento parcial. Si tú quieres, metódico. Para que puedan aprender cosas todos a la par. ¿Te parece? Empezando todos de cero hasta que logren tener los mínimos conocimientos básicos. Matemáticas, literatura, geografía, economía, lenguas, arte. Tú sabes. Sí, está muy bien. Tú sabes que, pues sí, a veces se llevan los chicos y la verdad no ha habido como una especie de organización. Bueno, les estaba contando que ellas dos estaban empezando. Llevaban apenas 5 meses en el proyecto que habían empezado. Y de ahí se suplían. Habían personas que hacían donativos al hogar de Pony. Así se llamaba, el hogar de Pony. Un lugar que toda la comunidad sabía, todo el pueblo sabía. Y habían ciudades cercanas donde se mencionaba del hogar de Pony. Estaba tomando gran popularidad y eso era bastante beneficioso. Era beneficioso y a la vez no. Era beneficioso por el hecho de que había gente que quería donar hacia donativos, no solamente granjeros que se encargaban de dar alimentos para el hogar, y también personas que se encargaban de dar dinero. La parte negativa es que al saber que había una fundación encargada de hacer esto sin ánimo de lucro, mucha gente iba y lastimosamente entregaba a sus hijos sin más. Ya sea porque estuvieran pasando por algún problema familiar, circunstancias de la guerra, secuelas, conflictos, problemas intrafamiliares, terrorismo, etcétera, demás. Mejor dicho, ni mencionar las calamidades del mundo real. Así que muchas personas que no tenían a dónde ir, o muchas entidades, organizaciones y demás que encontraban chicos callejeros, iban y los dejaban en el hogar de Pony. Estamos hablando únicamente de la gente de la localidad. Porque si hubiera sido todo el planeta Tierra, hubiera sido un compromiso que se les hubiera salido de las manos. Además, para una organización tan pequeñita que recién está empezando, hubiera sido una carga enorme, pero enorme. Entonces, sí, me gusta tu propuesta. Me gusta tu propuesta, hermana María. Sí, señorita Pony. ¿Y entonces qué, al fin, qué hacemos con los chicos? Mira, ¿tú tienes el aguante para este bebé que tengo acá? ¿Este de ojos verdes? El bebé lloraba a pulmón vivo. Ustedes saben cómo llora un bebé. Dios mío, eso fue impresionante. Eso, mejor dicho, eso retumbaba las paredes. Y esta otra chica es lo más, pero lo más de calmadita.
Ya comieron las dos, ¿no? No, voy a ir a prepararles pues un biberón y algo de frutas. No sé, de pronto les haga falta nutrientes en el cuerpo o algo. Y con este frío lo más importante es cubrirlas bien. ¿Tienes cómo abrigarlas? Sí, hay bastantes cobijas allí en la habitación 23. Ah, bueno. No habían 23 habitaciones en el hogar de Pony. Solamente habían como 10 habitaciones. Pero curiosamente le habían puesto 23 a la que sería la número 4. 1, 2, 3, 8, 9, 23. Bueno, nomenclaturas de ellos. Tenía un valor simbólico y el número 23 era una simbología. Tiene una razón de ser. Hay quienes generan mitos y teorías, diciendo que el 23 era el número de una especie de romance que había tenido la hermana María cuando era muy joven y se había decepcionado del amor. O cuando le había pasado las peores de las desgracias a la señorita Pony. En el tiempo que tenía 23 años. Y eso dejémoslo hasta ahí porque de teorías y cuentos ficticios terminamos metiéndonos en chismes. Nos metemos en lo que no nos importa. Lo que sí nos importa es esta increíble historia que va a continuación. Ellas abrigaron muy bien a las dos niñas. Alimentaron muy bien a las dos niñas. Como las dos llegaron el mismo día, entonces le pusieron el cumpleaños a las dos chicas. Como una de las niñas tenía en su canastilla una muñequita muy bonita que decía Candy. Ese fue el nombre que le pusieron a la niña. Interpretaron que de pronto la persona, el tutor, el padre biológico, quería que le pusieran ese nombre o así se llamaba y la muñeca, o así se llama la muñeca. Una especie de propuesta de un mundo mercantil que ellos no entendían, pues ese tipo de juguetes no había llegado a las tierras. De pronto alguna compañía fabricaba las muñecas Candy. Y por asociación le pusieron el nombre de Candy. Y por ser tan blanca, Candice White. A la otra chica muy bonita, le pusieron Annie. Sin más. La chica Candy gateaba muchísimo. Siempre realizaban las tareas del hogar de Pony. Los chicos se sentaban en sus sillas. Por el momento tenían 14 muchachos. Con Annie, 15 y 16. Pero ellas eran apenas unos bebés. Todos los chicos se sentaban, aprendían las lecciones, se les preparaba para que pudieran, sobre todo, aprender a escribir y a leer, porque sobre todo mucha gente del campo no sabe leer. Y no porque no quieran, sino porque no hay libros y no está esa motivación. Porque la gente cree que su vida la puede vivir enteramente de inicio a fin, simplemente labrando la tierra, alimentando a sus animales, ayudando a que se reproduzcan, sembrando la cosecha y tomando esas tareas de agricultura. Entonces, muchos de estos chicos no sabían leer ni escribir y esa era la tarea para la hermana María. A la señorita Pony le impresionaba mucho ese carácter con que la niña se paraba y se volvía a caer, y se volvía a parar, y se volvía a caer, y se volvía a parar, y se volvía a caer, y se volvía a parar y sus piecitos tambaleaban de lado a lado. Y cada vez tenía más tiempo
de pie. Ella le contaba a veces. La niña se paró. Mira. Mira, hermana María, mira. Se paró Candy otra vez. Y se paraba y empezaba a tambalear los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Duró 15. 15 segundos. Cada vez más, ¿no? Esa fortaleza tan increíble. Mientras Candy ya estaba aprendiendo a caminar, Annie apenas estaba aprendiendo a gatear. Ya de ahí sus fortalezas eran muy distintas, eran dos niveles de formación diferentes. No solamente el mental, sino el físico. Porque cuando ya Candy tenía 3 años, caminaba por todo lado y escalaba las sillas, las camas, saltaban todas las camas, se subía al árbol de Navidad hasta la punta. ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Bájemela de ahí! ¡Hermana María, baje la niña! Y la bajaban de ahí, de ese árbol. Eso fue impresionante. Esa niña escalaba todo. Eso fue increíble. Pero Annie, pues, mientras Candy escalaba, la otra apenas estaba caminando. Y eso no quería decir que fuera ni menos persona, ni menos importante. Sencillamente, eran dos personas muy importantes, muy valiosas, con dos destrezas diferentes. Entonces, prepararon el chocolate. ¡Chocolate! ¡Dios mío! Hermana María, ¿ya tiene listo el chocolate? Sí. Ya Candy tenía 5 años y Annie también 5 años. Empezó a sorber el chocolate. Quedó delicioso. ¿Y qué has sabido de Francisco? Pues el tutor de Francisco, o sea, el padre adoptivo de él, vendrá el día de mañana. Vendrá el día de mañana y... Y bueno, pues tendremos que despedirnos de él. Francisco era un niño que tenía apenas 12 años. Y una persona que fue a buscar en la casa tuvo una conexión inmediata con el pequeño. Se encaprichó. Había una química, una conexión. Habían simpatizado y dijo, este niño yo lo quiero. ¿Te gustaría ayudarme en las tierras que tengo allá abajo? Que sí. Firmaron un contrato para que todo fuera legal. Se encargaron ellas de hacer un estudio para saber qué tipo de personas estaba llevándose al niño. No vaya a ser que algún depredador se llevara al chico o a una persona malvada. Entonces, firmaron un acuerdo, pactaron, se dieron cuenta que el señor tenía bastantes tierras en el lugar. Y vivía bastante bien, entonces al niño no le iba a faltar nada. Y se lo merecía porque era un chico más bien como tímido, pero de buen corazón. Y a ellas les hacía mucha tristeza porque imagínense educar a un niño con todo el amor que uno puede ofrecerles a esas criaturas y encariñarse con ellos como si fueran hijos propios. Uno se encariña de un animal, de un perrito, de un gato. Y ellas se encariñan de un humano, es un amor muy diferente. Nadie puede computar que es igual. Les garantizo que es un amor muy diferente. Digo esto porque hay gente que puede creer que se puede computar el amor hacia animales que a un humano. Yo digo que el amor de los humanos es infinito. Y la etapa más dura de todo esto era tener que despedirse de los chiquillos. Hay unos que no los volvían a ver nunca más. Hay otros que con el tiempo volvían, le enviaban cartas, guardaban las fotografías. En ese momento estaban empezando, pero ya habían dado en adopción a 2 niños, pero se habían ido bastante temprano. Entonces no habían tenido como esa experiencia de encariñarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada. Despídete de él, porque tú sabes que esa es nuestra misión. ¿Y te parece justo estar llorando a cada vez? Cada vez que llegue la gente a adoptarlos,
Es un dolor para mí enorme, un golpe en el corazón. Lo sé. Lo sé, mi niña, pero es a lo que tenemos que acostumbrarnos, no hay de otra. Es a lo que nos dedicamos nosotros. Nosotros estamos a esa disposición y nadie más tendría el valor de hacerlo. Yo por mí me quedaría con todos, pero no podemos, no podemos. Además, no podemos no solo por el hecho de que no podamos, porque querer es poder, sino que hay cada vez están llegando más chicos y nos vamos a quedar sin espacio. Y además, la economía tampoco es suficiente y el lugar también es pequeño. Además, ¿no te parece mejor que estén viviendo directamente ya con lo que serán sus padres, que tengan un buen desenlace, que ellos puedan encargarse de ayudar en su economía, en sus tareas, en sus estudios, poder pagarle una universidad? ¿No te parece eso mejor? A que se queden aquí, que no podemos ofrecerles nada más que amor y medianamente comida. Pues sí. Pues sí. Dales un beso. Dale un beso y abrázalo si quieres. Mejor dicho, despídete de él. Si tienes algunas palabras importantes que decirle, díselas. Porque el día de mañana ellos recordarán solamente lo bonito y lo bello y toda la entrega y la disposición. La gente siempre olvida lo malo. Hay quienes no pueden, pero estos chicos, esos angelitos, solo recordarán lo bonito que podamos ofrecerles en este preciso momento. Pues sí. Pues sí. A la hermana María se le salió una lágrima. Estaba muy triste. Es que ya no quería ni comer. Dejó el chocolate en la mesa. No seas triste, mi niña. Tenemos que ser fuertes. Pero es que no es fácil. No lo es. Pero tenemos que acostumbrarnos de aquí en adelante porque de eso se trata el hogar de Pony. Ustedes no lo creerán, pero la más afectada era la señorita Pony. La señora Pony era la más afectada. La hermana María estaba llorando. Te lloré todo un río. Pero ella no sabía que no se puede computar el sufrimiento de dos personas. Pero está más que claro que la que más había sufrido ahí era la señorita Pony. Pero se guardaba ese dolor en secreto, porque ella tenía que ser inspiración y fortaleza para todos quienes fueran integrándose al hogar de Pony. Y entonces, aunque lloraba por dentro internamente, lo cual es muy malo porque uno no debe reprimir sus emociones, pues generan malestares futuros, enfermedades y demás, se tomó su espacio y cuando estuvo realmente sola, ella pudo liberar sus cargas llorando un poco. Y la hermana María también. Abrazó al chico. Al día siguiente llegaron los padres, él se despidió también con una lágrima en los ojos, pero con una inmensa felicidad de que iba a ser adoptado. Lo que tampoco se puede dejar a un lado es que él también le había cogido mucho cariño a todos los niños que estaban ahí. Mucho cariño a todos los niños. Porque se había criado con ellos, porque eran sus hermanos, porque ese era el calor de hogar. Eso era lo bonito que podían ofrecerse. Se habían encontrado todos juntos en una situación triste. Gente abandonada, gente sin padre, sin madre, huyendo de la guerra, etc. Y poder contar con este calor humano había fortalecido los lazos de amistad y de un amor más profundo. Muchos hermanos en la actualidad nacen
sabiendo que son hermanos y que tienen todo, pero no valoran lo que tienen. Y estos chicos van y están sabiendo que tienen que respetarse y que tienen que valorar. Y la educación de estas dos bellas mujeres era otorgarle a estos chicos algo maravilloso, y es los valores. Los valores y los principios. El dar, el entregar sin esperar nada a cambio. Y muchas otras cosas bonitas que puede ofrecer el ser humano, siempre y cuando haya sido bien criado y tenga buenos sentimientos. Y así fue. El chico también se fue llorando bastante. Es un sentimiento que dura un largo tiempo. Y así, ese chico fue adoptado. Pero era la primera etapa para estas dos maravillosas señoras, que estaban dispuestas a cuidar a todos los chicos del hogar de Pony, y que estaban criando también con mucho amor a la niña Candy y a la niña Annie Britter, encontradas el mismo día. Se les celebraría su fiesta de cumpleaños en mayo. Dejémoslo de esta manera. Candice White es de signo Tauro. Bueno, eso yo que yo recuerde, Dios mío, eso fue impresionante. Ella es de signo Tauro y por consiguiente Annie Britter también. El signo de la Tierra. Y a la mañana siguiente le iban a celebrar su cumpleaños número 5 a las dos juntas. Habían comprado un gran pastel de cumpleaños para las dos. ¿Qué ocurrirá en esta increíble historia narrada por su triple bafoso de Rambo Beto Robocop Chayán, único y irrepetible entre toda la raza humana? Ay, no. No, oiga, no les voy a negar que me hizo llorar esta historia. Ay, Dios mío. Se me salió una lágrima. Nos vemos en el siguiente episodio de La historia de Candy Candy cuando era niña. Eso fue impresionante. Eso, mejor dicho, no la encontrarán en ningún canal, porque nadie cuenta la historia de cuando ella era niña, porque todos quieren saber qué pasó con Terry. Pero esta historia de cuando ella era muy pequeñita. Eso fue impresionante, que cuando Annie hacía popó, siempre le tocaba a la hermana María limpiar esos pañales. Dios mío, esa niña Candy es tremenda. Ah, no, era Annie. Dios mío. Ay, esa niña Annie es tremenda. Pues mira, es fácil, mira. Candy hace popó de bolitas. Eran bolitas como de conejo. Como de borrego. Bolitas. Pero Annie Britter los hacía de forma de plasta. Eso fue impresionante, eso parecía Nutella. Dios mío, pero eso era una verdadera tarea para la época, porque no había chico Lastic, ni habían pañales como los de ahorita. Eso fue impresionante. Es que si les contara lo que pasó con los pañales, fue impresionante. Es que, mejor dicho, es que la época... Es que vivimos en un mundo tecnológico y avanzado el día de hoy, gracias a las prestaciones modernas. Agradezcan que vivieron en esta generación y no en la de antes. Hay quienes desearían vivir más bien en el pasado, pero yo les garantizo que esta es la mejor época de la humanidad. Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy. El cumpleaños de Candy Britter. Cumpleaños número 5.